Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín, un programa en el cual queremos tratar a fondo un tema de trascendencia para la capital antioqueña. Y hoy vamos a hablar de la situación de violencia que se presenta en un sector de Belén, concretamente en Belén-Zafra. Vamos a analizar realmente qué está ocurriendo allí y cuáles son, por supuesto, las acciones que han emprendido las autoridades para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Recuerde que igualmente usted puede participar con nosotros a través de la cuenta arroba Telemedellín con el hashtag t, Punto de Giro TM. Punto de Giro TM y a través de esa cuenta pueden plantearnos sus inquietudes y pueden respondernos a la pregunta de cómo cree usted que se debe enfrentar la delincuencia en esa zona de Medellín y concretamente en la capital antioqueña. Y por supuesto tenemos invitados muy especiales para analizar el tema, invitados que tienen todos los elementos de juicio que nos ayudarán a entender lo que ocurre en ese sector de la capital antioqueña. Están con nosotros Andrés Tobón, quien es el secretario de Seguridad de Medellín. Bienvenido secretario, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí en Punto Giro y en la Casa Tele Medellín. Claro, y es bien importante porque efectivamente hay mucho que analizar de un tema tan importante para un sector. Eh, fundamental de, de Medellín. Está con nosotros igualmente Juan Fernando Gómez, quien es el personero delegado para los derechos humanos y quien lógicamente ha tenido una relación muy directa con esa comunidad que acude a su despacho. ¿Qué tal, Juan Fernando? Bienvenido, muy buena noche. Muy buena noche, Juan Guillermo. Siempre será un placer estar acá en Telemedellín, en el programa Punto de Giro. Sensible saludo a los compañeros, el secretario de Seguridad. Al doctor Miguel y a los televidentes que hasta ahora no ven a traer el allí. Claro, y tenemos a Miguel Jaramillo Luján, colega, amigo y un analista en muchos aspectos que tienen que ver con la vida de nuestra ciudad. Miguel, bienvenido, buenas noches. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Un saludo también para los compañeros aquí en el panel y para los televidentes. Bueno, vamos a hablar entonces en concreto de lo que ocurre allí en Belén, Zafra. Y comienzo, por supuesto, con, con la pregunta macro y comienzo, lógicamente, con la personería, porque reiteramos que allí de alguna manera confluyen las inquietudes, las angustias de la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es la sensación que tienen desde su despacho, Juan Fernando? Bueno, Juan Guillermo, Televidente y compañeros, efectivamente la personería de Medellín a lo largo de todo el año ha venido recibiendo eh, con preocupación. En los desplazamientos que a raíz del conflicto que infortunadamente se viene presentando en el corregimiento de Altavista y que hoy se nos está trasladando a la parte alta de la comuna Belén eh, 16 o comuna 16 específicamente en los barrios Belén Zafra Belén Buenavista y un sector denominado como Cantarranas eh, ha venido buscando la población civil acompañamiento por parte nuestra específicamente personas que han sido desplazadas por eh, el actuar delinquente de estas organizaciones criminales que tienen presencia allí, igualmente quienes han venido siendo extorsionados, me refiero específicamente al sector transportador, esto es no solamente las rutas 175 y 778 que cubren el corregimiento, sino también volqueteros que pues, transitan a diario por el corregimiento. El panorama es eh, complejo. Nosotros hemos a lo largo de, del año tenido un registro de 97 casos de personas que han sido desplazadas, específicamente para que los televidentes y los panelistas eh, tengamos más o menos noción de lo que allí viene ocurriendo. Son más, aproximadamente 200 personas que se han tenido que desplazar del corregimiento a raíz del de, conflicto. ¿Por circunstancias como? Una, el no querer pagar extorsión. Otra, el no querer someterse al dominio de estas estructuras criminales. Y cuando hablo es que en los relatos que nos manifiestan las personas es inclusive de presiones para coaccionarlos a que hagan parte de estas estructuras criminales. Tema supremamente grave. Pero además, restricciones tan graves como la libre movilidad. Es decir, varias veces se han tenido que abocar estos transportadores a parar. Porque no están dispuestos más a seguir pagando esas extorsiones por parte de que les infligen estos grupos al margen de la ley y, como tal, se ve afectada a una población que estamos hablando de más o menos 170 mil habitantes. La Personería de Medellín, en esa función misional que tiene de guarda y promoción de los derechos humanos, ha venido primero activando una ruta humanitaria que permite a estas personas que se ven abocadas a desplazarse del corregimiento, pues que tengan a dónde llegar. De la noche a la mañana son desplazadas de su territorio y no tienen a dónde más llegar. Y lo segundo, pues de la mano de la institucionalidad, buscando que se les restablezcan sus derechos, pero además que se les proteja su vida e integridad. Es una tragedia, estas personas que tienen que salir hoy, mañana, y no tienen a dónde llegar. Dejan atrás toda una vida de trabajo allí en el corregimiento, sus bienes, sus enseres, y como tal, pues eh, su panorama le cambia. Nosotros como personería... Eh, Hemos hecho presencia permanente. El día jueves estuvimos en un sector de Nuevo Amanecer. Allí estuvimos compartiendo con la comunidad, porque en última lo que puede, lo que, men, lo que no puede hacer el Estado es dejar a la población civil eh, desamparada. Uh -huh. Tiene que estar ahí acompañándola. Y lo que nosotros insistimos de, la, de parte del de Ministerio Público es que no solamente esa presencia debe ser a través de fuerza pública, que así lo viene haciendo la, la alcaldía, sino que tiene que haber otra oferta, oferta institucional mayor inversión social, porque tenemos que arrebatarle la violencia eh, a nuestros niños y niñas adolescentes, a ese grupo al margen de la ley. Y justamente quiero mm, continuar el diálogo en esa misma línea, eh, en esa mm, necesidad y al mismo tiempo el esfuerzo, secretario, que hace eh, su despacho y que hace en general la Alcaldía de Medellín, pues por mitigar por lo menos ese impacto. Mm, comparte ese planteamiento, ese panorama, ¿qué reciben ustedes? ...ya desde la perspectiva propiamente de la seguridad de lo que allí ocurre. Sin duda alguna hay una situación difícil que se presentó precisamente en el sector de Altavista... ...y posteriormente en el sector de la parte alta de la Comuna de 16, el sector de Zafra. Zafra, Cantarrana, lo que se conoce también como una zona de los Alpes, se vio afectada en este proceso. Eh, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué fue lo que nosotros identificamos como elementos pues, que detonaron? Si se quiere, esta dinámica de carácter delincuencial o criminal que afectaba finalmente a la población civil... Primero, una situación en vista que no es nueva históricamente para la ciudad. Eh, digamos que hay la presencia de, algunos, de algunas estructuras criminales como los chivos, y algunas otras estructuras criminales como las que se conocen del sector de Nuevo Amanecer y La Lágrima, parte alta, son estructuras criminales históricas dentro de este sector de la comunidad en particular. Los chivos, por ejemplo, son tercera generación, ¿cierto? El abuelo, el padre y luego los hijos hacen parte de esas generaciones que, se han dedicado enteramente al tema, por supuesto, de la criminalidad, aparentemente dedicados a extorsión. Entonces, el tema que bien se ha mencionado aquí de transportadores, de bolqueteros, de ladrilleras, un tema que lastimosamente no es nuevo, pero que se mantiene en el aire del discurso y en el ámbito de la denuncia. Una situación que sigue siendo bien difícil todavía a nivel comunitario, pero que tiene que trasladarse hacia el espacio de la confianza ciudadana. Es una situación que se presentó en ese sector, insisto, por competencia de esta renta criminal, que es la extorsión en particular. Eh, Digamos que la acción de la institucionalidad demuestra que, en efecto, cuando se toman decisiones de intervención territorial en materia de seguridad integral, se obtienen muy buenos resultados. Hoy Altavista es otra. ¿la? El corrimiento de Altavista hoy en materia delincuencial y en materia criminal no tiene las dinámicas que tenían hace un par de meses, toda vez que precisamente a través de los operativos que se hizo con Policía Nacional, con el ejército nacional también allí, se ha dado pues con la captura de quienes han sido declarados responsables pues de ese tipo de hechos. Falta capturas todavía importantes en el sector precisamente de los chivos, falta chatán, chatán no hemos dado todavía con el paradero... ...si tiene alguna información al respecto... ...se lo agradecemos además muchísimo... ...hay también recompensa por esta persona... ...para que también lo tengamos presente... ...15 millones de pesos que son bien interesantes... ...para cualquier persona que además quiera ayudar a su comunidad... ...que quiera ayudar a Medellín en este camino... ...pero lo vamos a capturar... ...y los capturaremos a todo luego... Eh, ...sucede una situación diferente en Zafra... Nos, ...nosotros no, no creemos que sea una situación necesariamente... ...de que se amplió, que se trasladó el conflicto... ...sino que pasó algo diferente en Zafra... ...y es que en Zafra también en la presencia de una estructura histórica que se ha ido desmontando históricamente, pero que es precisamente por esta situación generacional que, que parece que se mantiene, que tiene que ver con los pájaros, ¿cierto? Parece, pareciera que hay un fraccionamiento interno de este grupo delincuencial, unos que están con Hugo Pájaro, otros que no están con Hugo Pájaro, pero digamos que la labor de, la de, la, de, la, de las autoridades también está allí presente, en materia, insisto, operativa. Lo importante para aclarar desde la alcaldía es que jamás hemos abandonado las comunidades. Uh -huh. ¿Cierto? y que precisamente allí donde se ha presentado el problema, allí hemos estado con más fuerza. El Plan Integral de Altavista demostró que sí se puede, y las intervenciones cotidianas que hacemos en zafra también lo demuestran. Claro. Lo que es muy, muy triste, Miguel, de alguna manera, y, y quiero retomar una, una palabra que utilizó Juan Fernando, es la palabra tragedia, y es el hecho de que lamentablemente de todas estas dinámicas de las bandas criminales y de todos los actores de la violencia, el que acaba pagando el plato roto es la comunidad. Acaba pagando el roto de la comunidad y estamos todos en una tragedia en la ciudad, porque duele mucho uno leer por Twitter, por Facebook, entrar en contacto con esta noche hubo explosiones, hubo disparos, hubo tiroteos, hubo muertos. Uno ve la oferta institucional que llega el fin de semana con algunos temas, pero ve que en materia social sigue habiendo muchas fisuras, sigue habiendo muchas necesidades. Y yo creo que en términos generales las organizaciones sociales de la ciudad han reclamado con datos, con cifras concretas que la presencia institucional no se puede suscribir únicamente a estar un fin de semana jugando un partido de fútbol haciendo una serie de actividades, sino que tiene que ser permanente para poder restituir el tejido social. Juan Guillermo y compañeros, yo creo que la ciudad ya ha vivido episodios como estos en la Comuna 8, en la Comuna 13, en la Comuna Nororiental durante los últimos 20, 30 años, y no podemos decir que el modus operandi, tanto de las ODIN como de las BACRIN, pueda ser el mismo. Sin embargo, yo creo que en el caso de Zafra, particularmente por la forma como se ha desarrollado esta gran ciudad dentro de la ciudad que es Belén, requiere un tratamiento de restitución y reincorporación del, re del tejido social que sea distinto. Y en duda alguna es eh, el tema al cual habrá que apuntarle porque lo que se está buscando es una solución integral y definitiva para que la ciudad, sobre todo en esas zonas, pueda realmente recuperar la tranquilidad. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y vamos a regresar a este diálogo sobre la situación de violencia que se presenta en la zona de Belenzafra, en un diálogo al cual se unirá en unos minutos el concejal Ricardo Yepes, quien ya nos va a acompañar y nos va a presentar también su punto de vista acerca de lo que ocurre en ese sector de Medellín. Ya regresamos aquí en Punto de Giro, en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre un tema fundamental, el tema de la violencia que se ha desatado allí en Belén Zafra y la problemática en general que vive ese sector de la ciudad. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de, de la cuenta arroba telemedellín con el hashtag punto de giro TM. Y queremos que nos cuente cómo cree que se debe enfrentar esa violencia, esa delincuencia esas situaciones que se presentan en zonas como Belén-Zafra. Y quiero retomar el diálogo y quiero darle la bienvenida al concejal Ricardo Yepes, quien no solo es concejal, sino que es además un habitante de Belén, conoce muy bien la zona y está muy al tanto realmente de lo que allí ocurre. Y estamos conversando, concejal, un poco del panorama básico, macro, de lo que allí acontece. ¿Cuál es su visión? Bueno, en primer lugar un cordial saludo para ti, Juan Guillermo, para Andrés. Para Juan Fernando eh, y para mi amigo Miguel. Lo que está pasando hoy en, en, en Belén Alta Vista y safra y juntémoslo con la Comuna 16, porque anteriormente estos dos territorios hacían parte de la Comuna 16, ya hoy están separados como un corregimiento. De hoy es la olla atómica, o sea, ya, ya sonó el pito hace rato, pero ya está explotando. Esto ha sido un represamiento. De, 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 de cosas que han venido pasando allá, que han venido suce, sucediendo y donde las administraciones anteriores, digamos, de una u otra forma no hicieron una intervención importante en los momentos eh, eh, deseados o, o esperados. Entonces, cuando pasa eso, se van represando todos estos problemas y hoy nos estalló. Por eso yo en, tiempos, en días pasados le he solicitado a la administración, acompañándolos y convencido, que nuestro alcalde de Medellín y en la, la Secretaría de, de Seguridad están trabajando por recuperar la seguridad y los territorios en Medellín, pero que teníamos que intervenir rápidamente estos territorios, específicamente la de Alta Vista, porque si no se hacía, nos íbamos a ver abocados a repetir lo que pasó en la Comuna 13 hace tantos años. Entonces, que la presencia institucional es determinante para lograr recuperar los territorios para la gente. Para la gente buena y para los mismos bandidos, pues hasta este término ni me gusta, hasta para la misma delincuencia. O a sea, ellos se les, hace, se les hace un llamado: es, eh, 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 venga acérquense, pero no a negociar, entréguense a la justicia y permitan que los ciudadanos de bien disfruten de sus territorios. Entonces, esto es un, un represamiento de falta de intervención oportuna de las diferentes administraciones. Hoy se está haciendo y hay que ser más contundentes. Yo insisto en eh, eh, que hace poco ya se hizo una operación y se han, se han hecho un poco de capturas, pero si no es de una forma articulada, si no es con la Fiscalía <coughs> y la judicialización oportuna, a la Administración le va a quedar muy difícil intervenir los territorios. La Administración viene interviniendo estos territorios eh, en todo lo que tenga que ver con el aspecto social, pero tenemos que ir más allá de lo social. Sin duda alguna, yo quiero preguntarle, secretario, por mm, la situación estratégica de esa zona de la ciudad. Porque por ahí a la gente, claro, cuando le hablan de Belén-Zafra o de belén Altavista pues no tiene muy claro dónde queda. Uno tiene la referencia de Belén, pero mucho más pues de Belén-Parque o, o de Belén pues la zona más cercana, hasta la Universidad de Medellín, digamos. Pero de ahí hacia arriba, ¿por qué ese corredor es tan estratégico? ¿Por qué geográficamente se presenta esa situación? ¿Ese corredor sirve para qué? Pues históricamente ha, ha, han existido muchas explicaciones de por qué el corregimiento de Altavista, en particular en su momento tuvo esa, si se quiere, presencia de carácter criminal y, y, y de control o de pretensión de control territorial tan importante. En su momento se escuchaba, por ejemplo, que era un corredor precisamente hacia hacia la 13, incluso, un corredor que comunicaba a la 13 con el sector de San Cristóbal por la parte de atrás y que permitía, por ejemplo, expandirse hacia el occidente antioqueño, ¿cierto?, toda vez que era comunicación con Urabá, se ha hablado por ejemplo históricamente del tema del poliducto que pasa ah, eh, por bien. el sector parte alta de Medellín, en ese sector precisamente de Alta Vista, pues la realidad hoy es que estas dos, eh, si se quiere rentas criminales históricas de, de Medellín en ese sector no hacen ya parte del conflicto uh -huh. de hecho, por información del ejército y por presencia permanente del ejército la ruta de acceso por ese sector si se quiere de Boscoso eh, a lo mejor selvático, muy rústico, entre la parte alta, de Altavista y lo que se comunica hacia atrás con el occidente antioqueño, es un sector que incluso para el ejército es difícil de, 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 de transitar, cierto un sector que realmente no obedece a esa dinámica y si se quiere que se normalizó en el discurso. El tema del pulidoyecto no se han vuelto a registrar por parte de Copetrol ningún tipo de, de, de robo, de hurto importante en ese espacio, de tal manera que pareciera que no son esos ya los elementos. Importante. No obstante, sí explica que en su momento se consularía una presencia. Hoy la renta criminal es otra. Sabemos del tema de extorsión y, y estamos trabajando muy fuertemente con la comunidad para combatirlo. Lo decía ahorita el personero Manatajante: un tema de extorsión importante con transportadores y con ellos precisamente venimos trabajando. No solamente porque paran y porque afectan a la comunidad, sino porque no hay justificación alguna para que extorsionen a nadie en la ciudad de Medellín. Uh -huh. Ninguna. Y con los transportadores precisamente hemos trabajado para confiar en la institucionalidad, para armar unas rutas de carácter seguro, para una red de apoyo de conductores, pero también para la denuncia que ha permitido capturas. Y quiero justamente hablar de ese tema, Juan Fernando, porque es un tema recurrente cuando se habla de, de inseguridad. Y es la necesidad de denunciar para que haya efectivamente una presencia de la justicia, para que puedan iniciarse los procesos. Y he leído en algunos documentos justamente sobre este tema que, que muchas de estas consecuencias, por ejemplo, el desplazamiento, que de alguna manera no solo se circunscribe a Belenzafra, sino a zonas aledañas, se vuelve un proceso muy silencioso. Por ahí la persona simplemente coja y se va calladita con su familia, no le dice a nadie y, y eso dificulta realmente la acción de la autoridad. ¿Qué tan comprometida está la comunidad? No con el tema, sino con la denuncia efectiva. Y, y así es, Juan Guillermo. Le, les contaba yo ahora, tenemos 97 casos registrados del de, de corrimiento altavista, de personas que han sido desplazadas. Belén, Zafra, en lo que va del mes de septiembre, tenemos nueve casos registrados. Pero el subregistro puede ser aún mayor. Personas que salen silenciosamente en la noche o en la madrugada porque el combo del barrio, el actor criminal les dice tiene media hora para salir y se queda sin la denuncia. Eh, pues nosotros como Personería de Medellín y la presencia institucional que hacemos permanentemente, la verdad que hemos eh, sentido ese apoyo por parte de la comunidad, no solamente de denunciar, de sino también de registrar su desplazamiento para que se active la ruta de atención, toda la ruta humanitaria. Lo que pasa es que también está eh, en riesgo un valor supremo como es el de la vida y cuatro o cinco actores armados que tienen presencia allí, porque ya hoy históricamente no solamente están los chivos y los pájaros, sino que... Según lo que ha manifestado el cuerpo de inteligencia, la policía, la fiscalía, hoy hace presencia la autodefensa del gaitanista, hoy hace también presencia los pesebreros, es decir, una mezcla de actores al margen de la ley que lo que tienen en disputa es todo ese tema de negocio de las rentas criminales. Todo ese tema de un corredor estratégico que, como lo decía el secretario ahora, no solamente comunica con la subregión de urabá sino inclusive con el departamento del Chocó. Y algunos analistas han mencionado que esto es un corredor estratégico para tráfico de armas y tráfico de drogas. Pues la población se ve sometida. Y en última, lo que ellos buscan es cómo salvar la vida más allá de ir a denunciar. Eh, nosotros como institucionalidad, pues obviamente tenemos que brindarles todas las garantías y desde la Secretaría de Seguridad la Fuerza Pública para que la población pueda denunciar. Porque es la manera de que así se pueda judicializar y empezar a desestructurar estas organizaciones al margen de la ley, que tanto mal y tanta dificultad y violación sistemática de derechos humanos vienen cometiendo allí. Claro, pero la invitación, por supuesto, a la comunidad es que denuncie, que efectivamente ponga los casos en conocimiento de la rama judicial para que efectivamente. Eh, se pueda iniciar un proceso, porque muchas veces se queda el tema simplemente en la conversación, en las redes sociales, en la charla de amigos, pero si okay. no ponemos las cosas institucionalmente no pasa absolutamente nada. Y siguiendo con esa palabrita de institucional, Miguel, en la intervención anterior, usted decía que es fundamental una presencia institucional, pero digámoslo claramente, o sea, esa presencia institucional, ¿cómo? A través de qué acciones? ¿Cuál sería su visión de lo que efectivamente debe ser esa presencia para cambiar ya la estructura, no de la situación coyuntural, sino de la situación estructural? Yo tengo dos preocupaciones. Una es la política pública de seguridad de la ciudad, porque yo siento que en este momento no está funcionando uh -huh. y no va bien. Y la segunda es que históricamente, durante varios gobiernos, la ciudad no ha trabajado de la mano con la comunidad en la oferta institucional, principalmente en los corregimientos y en las zonas rurales. Elisa. Y lo que pasa en Altavista, se replican muchas oportunidades en San Cristóbal y lo hemos vivido. Uh -huh. Se replican muchas oportunidades en San Antonio de Prado y lo hemos vivido. Entonces yo creo que un trabajo más de la mano con los liderazgos, con los nodos de liderazgo en el territorio, entendiendo más las arenas de tensión, entendiendo más dónde se ejecutan las políticas públicas, un... Digamos, un entregar presupuestos, un desarrollar infraestructura, un incluir de una manera más generosa en los planes de desarrollo esos territorios, podría ser mucho más beneficioso que se recupere el tejido social. Es que allí, Juan Guillermo, compañeros y amables televidentes, durante muchos años se ha perdido terreno. Esto no es solamente responsabilidad del alcalde Federico Gutiérrez, sino de varios gobiernos mm -hmm. anteriormente que han descuidado muchas de estas zonas periféricas. Claro, y, y allí definitivamente hay que, hay, que, hay que meter la mano, concejal porque definitivamente el peligro es que se siga ampliando. Efectivamente se va generando una serie de círculos concéntricos y lo que primero acontece en unas manzanas posteriormente va eh, tomando control de un territorio más amplio, casi que de una comuna en general, y, y de alguna manera eh, hay que volcar parte del desarrollo a esas zonas periféricas. Así lo miran desde el Consejo. Sí, claro. Eh, yo quiero... Antes de, de, de dar respuesta a esto, juntar un poco de pronto esa, esa ubicación esa, eh, geográficamente para quienes están viendo este programa es Belén en esa parte ubicémonos por la Universidad de Medellín que de pronto es la parte mejor, la mejor referencia. referenciada. Entonces es, es todo ese sector hacia la Universidad de Medellín, pero que limita con la Comuna 13 y limita con el Manzanillo y se extiende hasta 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 San Antonio de Prado eh, se conecta un poco con San Cristóbal y hasta con palmitas podría ser en la parte de atrás. Entonces es un, es un tema que, que geográficamente es complejo. Es complejo. Eh, sí, para el Consejo de Medellín siempre es importante estas inversiones en, en los corregimientos. Yo siento que le ha faltado mucho a los alcaldes que le metan más a los corregimientos pero en infraestructura y en conectividad. O sea, Ajá. abrir broches. Muy bien. Abrir broches es determinante. Que hayan vías que no se sienta que están llegando a un callejón hacia el monte. Porque cuando se llega a un callejón hacia el monte, entonces la delincuencia se siente, se siente abrigada, se siente eh, eh, con, con, un, con un escapadero hacia atrás. Entonces es importante la inversión social. Intangible se está haciendo. Uh -huh. ¿Por qué digo intangible? Porque es que una cancha es física y es inversión social. Porque una escuela es física y es inversión social. Porque las vías son infraestructura y son inversiones sociales. Ese tipo de obras está haciendo falta eh, que, se, que, que se implementen en los diferentes corregimientos y esto hace parte mucho. Para mejorar el tema de la convivencia, para que los ciudadanos sientan sentido de pertenencia y que sientan que la administración los está teniendo en cuenta, que ellos son importantes para la administración. Pero ese sector del occidente hay que prestarle mucha atención, hay que prestarle mucha atención. Y el tema de Alta Vista tiene una complejidad, eh, eh, y el secretario Andrés eh, viene de subsecretario en esta administración, o sea, conoce bien el tema. Ahora como secretario le toca poner la cara y, y sacar este tema adelante, pero se vuelve, a, se vuelve preocupante porque ya está en safra y ya se empieza a bajar y se empiezan a afectar una cantidad de, de barrios. Entonces a los ciudadanos les, les empieza a preocupar mucho. Entonces hay que tener, hay que focalizar rápido esas inversiones y esas acciones en estos territorios. Secretario, ¿cómo está llegando hoy esa, esa presencia institucional específicamente? ¿Con qué actividades? Digamos que la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Disculpe que tengo una gripa, hombre. Propia de estos, de estos tiempos y de estos climas, de manera que es. es muy general. Se trata sobre todo de lograr articular las funciones y demás eh, acciones de las demás dependencias de la Alcaldía sí. de Medellín, ¿cierto? Sobre todo en asuntos de, de, de atención institucional e inversión social. Lo primero que hacemos siempre que nos encontramos con una situación de carácter social compleja es llegar con Familia en Medellín. ¿Qué es Familia en Medellín? Lo que se conoce como Medellín Solidaria, una transformación pues dirigida sobre todo más a cómo acompañar a las familias una por una, desde el enfoque, por supuesto, de atención social y solidaria, pero también desde un enfoque de vinculación a programas de la alcaldía, no solamente un enfoque, si quiere, de carácter asistencialista. ¿Por qué con Familia Medellín? Porque la intención es, <coughs> que la intención allí es básicamente lograr entender cuál es la dinámica social que tiene lugar en la comuna. Cuando una dinámica de carácter se cree violenta, si bien sabemos que está generada y está siendo, pues, por supuesto, impulsada por estructuras criminales que tienen intenciones muy particulares, que es entre ellos, casi siempre, que usan ese tipo de circunstancias, cuando tenemos una situación de generación de miedo, los afectados y indirectos y directos son siempre la comunidad, no solamente por el tema de desplazamiento que señalaba precisamente el personal, sino también por el tema de generación de miedo y generación de desconfianza frente a lo que está pasando en el territorio. Entonces, cuando llegamos precisamente con este tipo de demostración de que nos interesa la comunidad, no solamente es un asunto discursivo, sino un asunto de comprensión territorial de comprensión, si se quiere, también social de lo que es lo que pasa allí para ver cómo podemos atender. Pero además de eso, combatir el miedo, ¿cierto? Combatir el miedo es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien se trata de estructuras criminales que generan terror y que generan, pues por supuesto, unas acciones muy particulares por combates y por pretensiones que tienen entre ellos mismos, el miedo que siente la comunidad por las acciones concretas eh, es mucho más grande eh, de lo que uno puede imaginarse al ver la, la especificidad de las actuaciones. Es decir, cuando la actuación, eh, eh, si se quiere si carácter de delincuencia, lo criminal tiene lugar, actúa de manera terrorista. ¿Por qué digo esto? Porque es un, una pequeña acción que genera un gran terror, ¿cierto? Y esa es la dinámica del terrorismo a nivel mundial. Una pequeña acción, entiéndase, una balacera, unos disparos al aire, eh, una, si se quiere, una toma de una casa, un homicidio en un lugar, o una, un desplazamiento forzado interurbano en un lugar, que genera la sensación de que en efecto hay un control territorial eh, por parte de estructuras que no existen, porque finalmente también está la institucionalidad allí, pero ellos se sirven del miedo, se sirven del terror. Nosotros frente al miedo actuamos con confianza, frente al miedo de rutas seguras, frente al miedo de actividades culturales, frente al miedo de actividades deportivas. El Estado está, que el Estado definitivamente está ahí. Y es solamente recordarle a la comunidad y mostrarle a la comunidad que siempre ha estado, que siempre ha estado y que no los va a abandonar en ningún momento para que en efecto sientan la compañía institucional. Claro, y es un tema muy preocupante, Juan Fernando, porque... En ese clima de miedo, pues la dificultad, por ejemplo, de la llegada de la personería o de cualquiera de estas instituciones de, de carácter público se dificulta. Eh, eh, ustedes van, necesitan que la gente venga, les cuente qué está pasando o denuncie, que era un poco lo que hablábamos anteriormente, pero bajo el clima de miedo es prácticamente imposible. ¿Cómo, cómo abordar a esa comunidad temerosa para que efectivamente entienda, se acerque a la institucionalidad? Y, y de alguna manera permita el reconocimiento de la situación. Sí, Juan Guillermo, no es fácil, no es fácil, por el, eh, y más por la situación que vive hoy Belén Zafra, específicamente el tema que se habla y que eh, hacemos un contexto, no lo podemos ligar de, de, de alta vista, porque uh -huh. se, se viene corriendo el conflicto. Eh, afortunadamente nosotros como Personería de Medellín, pues el trabajo que se viene haciendo y nuestra presencia, no hay territorio de dado, nosotros donde llegamos siempre somos muy bien recibidos por la comunidad, sí. hay confianza en la institucionalidad, en este caso nosotros como Ministerio Público, y simplemente nuestra labor es eminentemente humanitaria, es, es, estas personas que están en medio del conflicto, eh, en esa situación de desesperanza, muchas veces es como nosotros como Ministerio Público, pues eh, salvaguardar de que esos derechos humanos que le vienen siendo vulnerados pues se restablezcan, pero además también eh, haciendo una exigencia respetuosa a la institucionalidad para que intervenga el territorio, no solamente con fuerza pública, sino como todos, y creo que coincidimos aquí, con mayor oferta institucional, mayor inversión social, yo creo que sería injusto también... Cargarle a toda esta administración la situación que hoy vive Altavista y, y específicamente Sabra. Yo creo que es una deuda histórica, sí. eh, lo decían aquí, el, el como de los chivos de los pájaros, son estructuras que llevan más de 15, 20 años delinquiendo, sí, y que eh, de pronto se ha vuelto, voy a decir un término eh, que de pronto puede sonar muy duro, se ha naturalizado ese conflicto allí, o sea, ya, ya parecería normal que allí eh, quienes dominaban eran los chivos y los pájaros y nada pasaba y que hoy simplemente cuando están irrumpiendo otros actores al margen de la ley que vienen a, a, a mover digamos ese contexto que inicialmente o históricamente se tenía en materia criminal, pues eh, se generen las alertas yo creo que hay que empezar a romper ese, ese círculo de inequidad que ha tenido históricamente estos sectores, sectores que han sido olvidados y que indudablemente tiene que haber mayor presencia institucional. La única manera, o una de las formas, porque pueden haber varias estrategias, es empezar a, a romper ese ciclo, arrebatándole por lo menos a nuestro niño, niña, adolescente del, del conflicto. O sea, mayor oferta institucional, educación, canchas. Estábamos en el Amanecer el jueves, la población allí no tenía un balón para jugar, Juan Guillermo. Tuvimos que jugar con un balón que llevó la personería de Medellín. Y créame que... El, el aliciente de ellos fue ganarnos el partidito para quedarse con el balón porque no tenían otro distractor que estar en las esquinas. Esto indudablemente devuelve carne de cañón para estos grupo al margen de la ley que por un mercado, o por cualquier eh, moneda, pues inmediatamente los vinculan para sus actividades ilegales. Yo creo que aquí nos tenemos que unir todos como, institucional, eh, como institucionalidad. Eh, alcaldía de Medellín, Fiscalía Fundamental, eh, eh, la policía viendo haciendo sus trabajos, sus capturas, pero si no hay una adecuada judicialización, pues los pues procesos nos caen, ¿cierto? Entonces, ahí también tiene que haber compromiso de la rama judicial, de todas estas entidades que confluyan y que en últimas busquemos es cómo volver a, a, a la paz, eh, convivencia y seguridad y en el corregimiento claro. y la Y una de esas eh, instituciones es sin duda el Consejo de Medellín. Eh, desde donde, claro, se direcciona buena parte del desarrollo de la ciudad. Desde allí, ¿qué se está proyectando, justamente como usted bien lo explicaba, eh, concejal, eh, a esas zonas, a esas zonas, eh, digamos, que son la periferia y específicamente a la zona de los corregimientos? ¿Cómo lo ven desde el Consejo? Guillermo, este es un tema algo complejo, porque definitivamente cuando un alcalde gana, gana con una propuesta de... Mm, plan de gobierno, eh, que es lo que registran. Cuando ganan ese plan de, de gobierno lo tienen que convertir en su plan de desarrollo y ellos hacen sus, sus apuestas y finalmente con eso gobiernan. Uh -huh. Los concejales tratamos simplemente en el momento en que nos pasan los presupuestos solicitar se le carguen mayores recursos algunos temas específicos en este caso digamos eh, el de los corregimientos ha sido una insistencia en que hay que meterle más presencia cuando el mismo Aníbal Gaviria creó la subsecretaría de desarrollo rural y la secretaría de desarrollo económico yo fui un gran cuestionador de esta secretaría porque siento que la, 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 la perdió en un momento un, un momento de oro para ser una verdadera secretaría y además la, la, la de Desarrollo rural, estamos hablando pues algo de los corregimientos, uh -huh. que le faltaban más recursos y, y, y visibilizar y hacer mayores inversiones. Obviamente no es desde ahí donde se dan todas las inversiones, sino con todas las secretarías en sus diferentes niveles van descargando. Pero eso es lo que uno, lo que uno trata de hacer: que no lo descuiden, que le metan más presupuesto y que presten atención a todo esto. Pero esto es definitivamente un tema bien complejo y lo decía Miguel ahora. Que ahí tiene una tarea y se la acaban de poner, y yo se la refuerzo a, a nuestro secretario Andrés. <laughs> hay que revisar la política pública de seguridad. Yo estoy haciendo una maestría en gobierno, en gobierno y políticas públicas y revisamos la, 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 esa política pública. Deja mucho de pronto que desear como política pública, pero es un instrumento que hoy hay y hay que revisarlo y ponerlo a funcionar bien. Pero definitivamente de esto lo que se necesita es que los ciudadanos. No, no, no caigan en ese cáncer de la sociedad que es la indiferencia, uh -huh. que es denunciar, eso deben de hacer los ciudadanos, denunciar. Segundo, presencia institucional que se ha venido teniendo con la Administración, presencia institucional, pero articulación desde el orden nacional, desde la rama judicial, la Fiscalía, para poder trabajar de la mano con la Alcaldía de Medellín. Si, si ellos desde el Gobierno Nacional no están eh, con la presencia... Eh, institucional y, articula y articulados, la personalidad hace un buen trabajo y está siempre a la mano trabajando con ellos. Es muy difícil avanzar en materia de seguridad. Pero más importante después de todo esto es que eh, el gobierno central, el gobierno nacional, o sea, presidencia de la República, para hacerme entender, está ávido de tener una política pública nacional que sea de seguridad y resocialización. Eso sí necesita el gobierno nacional, una política pública de seguridad y resocialización. Porque capturan y a los que condenan van a la cárcel, pero son la mayoría los que salen más resentidos y salen peores. Entonces, hay que hacer una verdadera reestructuración en lo fundamental, que es la estructura de la rama judicial. Eh, ¿Coincide con esa apreciación? Porque ya son dos votos a este lado sobre el tema de, de, por lo menos, revisar esa política pública de seguridad, secretario. No, yo creo que la política pública de Medellín es una política de carácter integral, ¿cierto? Que compone de dos macroescenarios. El primer macroescenario es el macroescenario de la seguridad de carácter operativo, que es la seguridad, si se quiere, de la visión académica más seguritaria, la que se refiere al ataque a las estructuras criminales, la que se refiere a la judicialización, la que se refiere a la priorización de la política criminal del municipio de Medellín dirigida a los seis delitos de alto impacto que se priorizaron desde el plan de desarrollo y que incluso están priorizados en la política pública aprobada por el Consejo en el 2015. Digamos que ahí hay unas asuntos que se seguirán trabajando en ese gran macroescenario. Y el segundo macroescenario es el, el escenario de la convivencia y la justicia. ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a lo mejor eh, comunitariamente y también en materia, pues por supuesto, de percepción ciudadana, eh, se le hace más, más fuerza a esto, el ciudadano siente más fuerza en el primero. Yo creo que lo importante es declarar que la alcaldía viene trabajando muy bien en lo segundo viene trabajando con mucha fuerza en ese gran espacio de convivencia y, con, y confianza institucional dirigida hacia la justicia cercana al ciudadano y saben declarar lo que se ha hecho ahí, declarar que hay una apuesta importante por construcción de confianza de la convivencia y la justicia cercana en esa alcaldía y son esos dos puntos, esos dos macro escenarios que componen una política integral de seguridad y convivencia de Tata Nivel 1, ni el otro, sino de comprender o integral... esta gran apuesta municipio de Medellín. Muy bien, me quedó sonando algo de una respuesta anterior, Miguel, y es eh, el tema o la preocupación de que repitamos lecciones que uno suponía ya aprendidas eh, en otras zonas y en otras comunas. Pero yo de alguna manera volteo la, la pregunta: ¿qué pudimos aprender de esos casos, como una 13, por decir algo que tal vez el más eh, público, el más sonado? Para que no se repita ahora, ¿qué lecciones deberíamos haber aprendido? Que definitivamente una intervención solamente de la fuerza pública en el territorio lastima el territorio. Uh -huh. Entonces lo que muchos ciudadanos están pidiendo de que haya otra operación Orión uh -huh. o que haya otra operación solamente de fuerzas militares, de policía e inteligencia, lastima el territorio, estigmatiza el territorio, lastima. Justo tiene que ser un tema integral donde haya oferta. Lo que está diciendo Juan Fernando de la escasez de un implemento deportivo habla de que el INDER tiene que hacer mayor presencia. Uh -huh. Y casi que si tenemos que sacrificar otras zonas por entregar más presupuesto a estas zonas, tiene que ser integral. Y que en cada sector ha habido eh, circunstancias distintas. Mire, por ejemplo, en el caso de la Comuna 8, recuerdo mucho porque en aquel momento hice parte del equipo de gobierno del alcalde de Medellín. Había un tema delicado en cuanto a la percepción de la policía. pues hay temas culturales, hay temas sociales que si no se investigan adecuadamente y solamente se mete fuerza pública, solamente se hace una recuperación del territorio. O y ahí sí me disculpa la Secretaría de Seguridad, se va solo cuando está el problema, porque no. es el tema de entonces pasa esto y yo voy allá a calmar la fiebre, no, no. tiene que ser permanente, pues ahí es donde se presentan las, las, las dificultades, tiene que haber una oferta institucional que sea permanente y tiene que haber más investigación del fondo de las dificultades, que en la Comuna 13 lo que fueron las bandas y el verdadero corredor de armamento eh. y la construcción del túnel representó mucho de lo que pasó. Y en la Comuna 8... Este joven eh, 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 colega que aparecen temas, por ejemplo, como la masacre del 87, acá, eh, como consecuencia de la policía y la imagen de la policía en ese territorio. Que luego de que se hace un trabajo para, digamos, volver a posicionar a la policía, se contrarresta mucho la acción, sobre todo en el caso de las famosas sazonadas. Entonces, ¿qué está pasando en Belén Zafra ¿Qué se podría investigar? ¿Dónde se podría ir más allá? ¿Y cómo dar una oferta institucional que sea más permanente? Podrían ser algunas ideas. Claro realmente importante seguramente y que habrá que analizar a fondo porque efectivamente hemos pasado por situaciones más o menos parecidas en zonas de la ciudad. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final hoy de punto de giro hablando sobre la violencia y la situación que se presenta específicamente en Belenzafra, aquí en Medellín. Ya regresamos. Continuamos en Punto de Giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche hablando sobre la violencia en Belén Zafra. Recuerde que su participación es muy importante a través de la cuenta arroba Telemedellín con el numeral punto de giro TM. Y allí queremos que usted nos cuente cómo piensa que se debe enfrentar el tema de la delincuencia, el tema de estas eh, expresiones de violencia en la ciudad de Medellín. Y yo quiero, mm, secretario, mm, que hablemos un poco del tema de la presencia, ya no institucional, de la cual ya nos hemos referido suficientemente, sino la presencia de la policía, la presencia del ejército, porque, claro, estoy de acuerdo con Miguel que eso no basta, pero sí es importante que la comunidad sienta esa presencia para que se le devuelva la confianza. ¿Cómo está ese aspecto ya específicamente? No, yo creo que si algo claro para la gente que precisamente habita este sector, tanto lo que pasó en Altavista como lo que pasa hoy en Zafra, es que la presencia de policía allí y la presencia de Ejército Nacional Nacionales es bastante, ¿cierto? Es suficiente, digamos, en materia de presencia territorial, en materia sobre todo de presencia de uniformados en territorio para garantizar que no pase nada. Eh, pero yo creo sinceramente, y a pesar de declarar que la presencia es muy importante, que ahí no se queda, la situación, lo más importante en materia de operatividad de Fuerza Pública, de seguridad y justicia, ha tenido que ver con la labor de la CIPOL y la labor de la SIGEN. Eso ha sido lo más importante que ha pasado primero en Alta Altavista y que está pasando ahora en Zafra, porque es precisamente esa labor de investigación juiciosa, de inteligencia juiciosa, la que permite definitivamente desarticular las estructuras que instrumentalizan el miedo para poder obtener rentas criminales, ¿cierto? Esa es la labor más importante, la vigilancia. De parte de la Policía Nacional es muy importante, sin duda alguna, porque presenta, digámoslo así, esa cara permanente de la presencia territorial en el territorio. Sin duda alguna, esto es muy importante y la comunidad lo agradece. Pero es más importante todavía garantizar las condiciones a futuro, a largo alcance, de que en efecto ese miedo instrumental se desaparezca. Y lo desaparecemos como? Desapareciendo, atacando las rentas y por supuesto atacando también a quienes se nutren de esas rentas criminales, la labor de Cipol y de Sigin, de la Meval por supuesto, ha sido maravillosa en este camino, cuando uno <coughs> habla de 34 capturas, entre Belén, Zafra y la parte alta de Altavista, que todavía faltan unas importantes, insistimos, Pájaro Chatán, que seguramente pronto gracias a la labor precisamente inteligencia, pero gracias también a la labor de la comunidad, que nos ayuda muchísimo, porque lo decía ahorita el personal, la confianza ha subido muchísimo, la gente nos cuenta cosas, la gente habla la gente de verdad está interesada en solucionar los problemas de su barrio, logremos de verdad eh, soluciones a largo plazo. Claro, mm, Juan Fernando, la personería mm, es receptora de una muy buena cantidad de información, porque muchas veces incluso ese ciudadano quien tiene temor de ir eh, a la fiscalía a, a poner en marcha un proceso de investigación, sí lo hace con la personería, le cuenta a la personería cosas que no le contaría a otras instituciones, un poco por todo lo que hemos conversado. ¿Qué tanto se ha ido extendiendo el problema? Porque leí en alguna parte que incluso en la Loma de los Bernal ya había alguna preocupación y que eventualmente algunas familias han optado también por salir, pues no desplazadas, pero por lo menos por abandonar la zona. ¿Eso tiene algún fundamento o no? Bueno, no, la verdad que desde la personería no, no tenemos casos registrados de desplazamiento de eh, parte de Berlín, los Alpes o, o de la Loma, de lo, los Bernal. Lo Bernal, perdón. Lo que sí, infortunadamente, tuvimos conocimiento como personería fue el, el señor que les resultó lesionado a raíz de una bala perdida, eh, efectivamente, hoy hace ocho días, uh -huh. fruto de, eh, infortunadamente, esas balaceras que ha venido presentando en las últimas semanas en Belén Zafra. Estamos hablando casi a un kilómetro, kilómetro de distancia, un, un impacto de fusil. Eh, le impacta en una de sus piernas. Nosotros, como Perronería de Medellín, hicimos toda la atención humanitaria y nos preocupa, nos preocupa porque pensamos que eran épocas ya superadas en la ciudad de Medellín. Eh, tenemos el, el no muy grato recuerdo de lo que ocurría en la 13, donde, infortunadamente, también producto de esas balaceras, se había afectado barrios como Santa Mónica, inclusive hasta Simón Bolívar. Y, y bueno, hasta ahí es lo que hemos tenido conocimiento, pero no efectivamente hemos recibido denuncias de desplazamiento de estos sectores, eh, lo cual sí eh, lanzamos una alerta porque ya el conflicto, como lo decía ahora el concejal, lo decía el secretario, eh, ya se está es en la parte alta de la comuna 16. Eh, ¿Qué tal que se nos baje a la parte central de Belén? Y con eso pues prácticamente estaríamos en, en una de las comunas más importantes sí. de la ciudad como es la comuna de Belén y es ahí donde como institucionalidad tenemos que rápidamente actuar. Claro, mm, concejal, eh, ustedes tienen eh, una posición privilegiada porque conversan con la gente, porque la gente va al Consejo o porque el concejal va a, a conversar en las comunas y en su caso, pues con mayor razón, porque usted hace parte de esa comuna de Belén. Hemos expresado mucho lo que pensamos nosotros. ¿Qué piensa la comunidad? ¿Qué ha percibido usted como retroalimentación de la comunidad de Belén sobre esto que estamos hoy enfocando en punto de giro? Qué buena pregunta, porque es permitir que con mis labios se exprese lo que, lo que esa comunidad está sintiendo. Eh, bueno, antes de eso quiero también aprovechar y dejar una pequeña aclaración frente al tema de los Bernal. Mm -hmm. eh, yo tengo una comisión en, en la Loma de los Bernal que es de seguridad eh, integral. O sea, tiene que ver con el tema de movilidad, tiene que ver con el tema de seguridad y convivencia. Okay. Eh, inclusive también leí algunos medios que, que en alguna parte que habían algunas personas que estaban yendo de la loma de los Bernal, que estaban sí, perdiendo precios los apartamentos, y eso realmente eso hay que quitar eso de la cabeza. Los Bernal eso tienen, no tiene fundamento. No tiene fundamento. Los Bernal, los habitantes, uh -huh. tienen temores como los tenemos todos, tienen susto, ellos escuchan las balaceras, pero en ningún momento ellos están pretendiendo salir de los Bernal, en ningún momento están pretendiendo perder Muy sus bien. apartamentos y mucho menos su valor por el que uno trabaja. Muy claro. Listo. Entonces, ¿qué se está sintiendo? Eh, digamos que en, todo ese, en la carrera 76, llegando hasta el parque y, y cogiendo hasta arriba, eh, sobre la 30, eh, cogiendo los Alpes, eh, las Violetas, la Gloria, están muy preocupados. Tienen miedo que esté bajando, y más cuando, cuando ya se empiezan a ver conflictos, eh, eh, en Zafra, y ya sigue Altavista, parte baja. Entonces, toda esta gente sí está muy preocupada en que esto, en que esto siga pasando. Hay personas que, que me han manifestado a mí, eh, eh, y cuando yo dije la otra vez el tema de, de, de esa operación Orión, pero estructurada, sí. organizada, con el orden nacional, ¿cierto? Y de una forma legal, eh, era porque también estaba recogiendo muchas personas que decían, inclusive personas que ven en Altavista, que decían: aquí lo que necesitamos es una operación Orión para sacar a todos esos sinvergüenzas. Ajá. Entonces, unos manifestaban eso, otros dicen que tal. O sea, hay una cantidad de, 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 de pensamientos divididos. Pero lo que sí está pensando hoy es, lo que sí hay un sentimiento es de preocupación y que sienten que se están bajando, que se están bajando. Y de las 76 hacia Revolve, lo repito, son las preocupaciones más grandes. Secretario, claro. otra vez. Por supuesto. Miguel, eh, hemos hablado aquí del de papel que tiene que jugar la autoridad, de la institucionalidad, en fin. Pero hay un pedacito que yo quiero que eh, no dejemos por fuera, que es la comunidad misma. ¿Cuál es el papel de la comunidad? ¿Qué debió hacer la comunidad en una situación como esta? Pues yo creo que la comunidad de Medellín siente miedo. Y es real, y es real porque a todos nos está afectando en diferentes formas, no con el dramatismo que a nuestros hermanos de Zafra, uh -huh. eh, pero a todos estamos sintiendo un gran miedo. Yo creo uh -huh. que aquí el papel es poder denunciar. Uh -huh. Hoy hay muchas herramientas para poderlo hacer de manera anónima. La, la Secretaría de Seguridad, la Policía, tiene muchas herramientas para poder denunciar y ese es un gran papel. El otro papel está en emplear muy bien, digamos, el derecho a expresarse, porque muchos. Van atropellando el trabajo de la Secretaría de Seguridad, de la Alcaldía de Medellín, de la Policía, del Ejército, sin conocer lo que está pasando en el territorio. Es real que hoy Medellín está pasando por un difícil momento de institucionalidad y de gobernabilidad en materia de orden público y de seguridad, pero esto es un problema de muchos años, que esta Administración no lo va a resolver totalmente, sino que va a poner su grano de arena como las demás para que sigamos avanzando, porque somos una ciudad frágil y yo creo que la comunidad también ayuda mucho denunciando, pero no generando rumores, mentiras. Ni, ni maltratando ni volviendo esto es un tema de politiquería. Muy bien. En el cierre secretario es un tema que nadie esconde, que hay que poner sobre la mesa y justamente es lo que hemos querido esta noche, pero hay optimismo en que se va por buen camino. Yo lo he dicho en muchas, eh, muchos escenarios y lo seguiré diciendo, Medellín no está condenada, ¿cierto? La Medellín de hoy, la Medellín muy diferente a la de los 90 y seguros de que hacia adelante pues tendremos una Medellín muy diferente en materia de seguridad y convivencia. Lo que dice Miguel, lo que es el personal, lo que dice el doctor Ricardo, es un asunto de, de pasos lentos, pero pasos que con la comunidad son pasos de carácter seguro. Es decir, si definitivamente contamos con corresponsabilidad ciudadana, que hoy en día la sentimos, que aplaudimos precisamente el nivel de confianza institucional que los ciudadanos de Medellín eh, depositan hoy en sus instituciones, pues definitivamente Medellín logrará salir precisamente de esta, de esta, si se quiere, naturalización de la violencia, que poco a poco se ha mostrado eh, que es más discursiva que real. Nos queremos quedar justamente con ese mensaje, un mensaje optimista de lo que tiene que venir para la capital antioqueña. Muchísimas gracias a todos por participar, por venir esta noche a participar en punto de giro en un tema tan importante como este de la violencia que se ha desatado en una zona de Belén en la capital antioqueña. Este ha sido punto de giro. Mañana recuerden que tendremos en esta franja otro tema de interés para la comunidad y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. Buenas noches.